vamos a continuar con Hunter rompe corazones, que ya me lo estabais pillando. Bueno, la razón por la que estuve sin subir las series por el canal es porque la Semana Santa y ya, vacaciones, se puede resumir en eso. Y bueno, de momento aquí no podemos hacer nada. Ya me explicasteis en los comentarios del vídeo anterior que para poder continuar con lo de la carta, poder entregarla, tenemos que aprender un Lexi Hunt para que los hunters se giren. Mandarices, no podemos mirar desde atrás la cura de los hunters. No, tenemos que aprender el maldito Lexi Hunt que se aprende en la siguiente zona a la que tenemos que ir, en la mansión. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba la zona. Ahora mismo ni me acuerdo cómo se llama esta. Cala Dorada creo que era esta zona. No me culpéis, hoy he dormido unas 7 horas o así. Así que lo siento, mi cabeza no funciona muy bien hoy. Vamos a darle a Hanka, al capitán, vamos a saludarle a ver qué nos cuenta. ¡Hanka! Oh, Hanka, queréis saber si estoy triste. Ah, y antes de nada, muchísimas gracias por lo de los comentarios. O sea, lo de ir guiándome por los comentarios, porque es que yo no me acuerdo. Tengo memoria de pez, así que muchísimas gracias, no sé qué haría sin vosotros. Y ahora sigo leyendo. Es que me amnesia de nuestro aniversario de bodas, ¿sabéis? Uf, no puedo ni mirar a mi mujer a la cara. Ah, tengo que hacer algo para compensarla. Es que no me apetece ni navegar el SS Cari. ¿Eh? ¿Mi trabajo? Sí, soy el orgulloso capitán del ferry, el SS Cari. Pero soy mal capitán. Ja. ¿Qué cosas, no? Pues vamos a darle a No Tranqui, que creo que a estar no tranquilo, es que no me acuerdo. Tengo que mirar luego el diccionario de los hamsters. O sea, Lexi Hunt. ¿Decís que mi mujer está un poco no tranqui? Sí, mi cerebro náufrago y nuestro aniversario amnesia. Ah, no, espera, ¿lo he leído bien? Creo que no, da igual. Quiero hacer algo bonito para hacer feliz a mi mujercita. Oh, qué bonito. Sí, aunque no ocurre nada, no hay ni trabajo tan siquiera. ¿Qué? No, lo he leído mal, creo que he dicho hoy o no sé qué cosas. Bueno, vamos para allá. Vamos a que nos lleve a la otra isla que la vimos en el capítulo anterior a lo lejos y dije, mirad, aquí hay una isla. Bueno, igual no dije eso. ¿Qué coño hice? Se le ha dado Kabatak, creo. Pero no he podido meterme. Ahora sí. Ahora va. No sé si ir directamente al ferry o hablar con la mujer. Voy a hablar con... Que me muero, me ahogo. Que voy a hablar con el hámster, sí. O sea, con el marido. A ver, ¿qué uso, Hanka? A ver, ¿qué me cuentas? Hanka, tenemos que ir a buscarle una flor, si no me falla la memoria. Vosotros de nuevo, gracias por ayudarme. Aunque todavía no he visto a mi mujer. No he pasado por casa. Debo tener cuidado con mi próximo paso. Así que, ¿qué queréis? ¿Que os lleve a la isla? Por vuestra ayuda, os llevo gratis. ¡Ay, por favor! ¿Acaso os arrastra el viento hacia la isla? Sí, queremos ir para allá, a ver qué hay. ¡Ajam! Muy bien, volvamos al... Ah, volvamos a la mar, sí, dijo eso. Perdón, ya lo expliqué. Oh, y otra cosa. Si el ferry no está, solo tenéis que ir al embarcadero y yo, y vendré en un abrir y cerrar de ojos. Pues ya está, solucionado. Como ya dije, ando un poco atontada. Bien, en el capítulo anterior descubrimos que... Vale, no me dejes hablar. Bien, le ven anclas. Pues vamos para allá, a la aventura. Y lo que iba a decir, en el capítulo anterior, lo que pasó es que descubrimos qué había pasado con Tortuguita y Coletita. Y ya hemos llegado. Bien, qué rápido, ¿no? Pues ya está, ¿no? Puedo andar a mis anchas por aquí. Todos a tierra, firme. Pues nada, vamos. ¡Oh, mira, tienda de ropa! Bueno, luego vamos a la tienda de ropa. Y vamos aquí a usar Kabatak y coger pipas de girasol, que andamos un poco pobres. Lo que iba a decir, descubrimos qué es lo que había pasado con esos dos. Y resulta que era un plan de Diablito que los había engañado, haciéndoles creer que esta Coletita estaba con Surfista y... cosa que ya no quería a Tortuguita y... pues eso. Pues están peleando. ¿Me lo dejas? ¡Okiu! Paisma y Penélope, creo que se llamaban. ¡Que quiero que me lo dejes! ¡Okiu! ¡Vamos, déjamelo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Penélope! ¿Por qué no lo has soltado? ¡Ya no lo quiero! ¡Okiu! ¡Ay, pobrecita! ¿Qué le han hecho? Vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta. ¡Hanka! En el anime recuerdo que eran muy amigas. ¡Penélope! ¿Ocurre algo? ¿Qué ha pasado? ¡Okiu! ¡Okiu! ¿Qué? ¡Pasmina! ¡Ah, Pasmina! Sí, Pasmina. ¿De repente actúa de forma extraña? ¡Okiu! ¡Okiu! Pero Pasmina siempre es tan buena. Me pregunto qué habrá... ¡Okiu! ¡Okiu! ¿Me ha saltado algo? ¡Okiu! Esto me preocupa. Vayamos a hablar con Pasmina. Quizás podemos solucionarlo. Sí, vamos a ver qué nos cuenta Pasmina. Creo que había dicho malos nombres. Es que, joder, es que no me acuerdo ni de lo que digo. Lo siento. Ay, por Dios, ¿no? Hoy voy a tener que dormir un par de horas más porque no puedo estar así. Y no es porque no quiera dormir y esté en plan, ¿no? Hasta las 4 de la mañana despierta. Espera, ¿qué coño?
¡Aquí! ¡Pero qué cruel, Penélope! Espera, espera, estoy flipando. ¡Era mi bufanda favorita! ¿Qué? ¡Aqua! ¡Aqua! ¡Penélope, basta! ¡Aqua! ¡Aqua! ¡Penélope, tú! ¡Por Dios! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Aqua! ¿Hay dos Penélopes? ¿Y dos Isma? ¡Esa era Penélope! ¡Hay algo que no encaja aquí! Espera, vamos a mirar para acá. Ah, bueno, no me deja. Manar, no podemos sacar a Pasmina sola. Vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuenta. Es que esto ha sido muy raro. Janja, es como si estuviesen clonadas. Creo. ¡Qué cruel, Penélope! ¡Penélope es tan...! Pero si siempre habían sido amigas. A ver si puedo coger el pañuelo y dárselo a ella. Ah, pues sí, mira, pude cogerlo. ¿Tienes la bufanda de Pasmina? Pues vamos a dársela. Bueno, pues ya directamente. Ahora que me fijo, Pasmina, sin la bufanda es como los demás NPCs del juego. O sea, tiene la misma marca en la cabeza. Gracias, Manar. De nada. ¿Qué cosas tienes? Pasmina, ¿qué ocurre? No lo sé. Penélope cogió mi bufanda y se puso a saltar encima. Pero, Pasmina, ¿no hiciste llorar a Penélope allí? ¿Yo? ¿Hacer llorar a Penélope? ¡Nunca haría una cosa así! Maiden, no puedo creer que digas eso. Es que aquí hay una cosa súper rara. Espera, y aquí está Penélope. Y aquí está Pasmina. Espera, es que no sé qué hacer. Vamos a hablar con ella, a ver si hablando con ella puedo llevarla con la otra. Pues nada, no podemos hacer mucho más. Vamos a tirar para arriba a ver qué hay. ¿Arriba habrá algo? ¿No? Parece que no. Digo, parece que no, porque no veo nada. Bueno, sí, es que no hay nada. Pues vamos para abajo. Es que no sé cómo reunirlas ahora. Esto ha sido demasiado extraño y raro. Pues es que está aquí. Vamos a hablar otra vez con Pasmina, a ver qué me cuenta. ¡Janja! Supongo que me dirá lo mismo. Me pregunto si Penélope me odia ahora. No era ella, así que no te preocupes. ¡Oh, mira aquí! ¡Oh! ¡Te esfuerzas tanto siempre! ¡Bien hecho! ¿Qué? ¡Bienvenido! ¡Pasa, pasa! Sí, sí, bienvenido, Patapuff. Patapuff, ¿eh? Buena suerte en el concurso de baile. Bah, eres tan pesado, Patapuff. ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando en colores. Bueno, tengo que volver a la pista de baile. Te dejo al cargo. Pues vale, pues muy bien. Creo recordar que las flores que necesitamos eran estas, pero igual no lo es. Vamos a decir Janja, a ver si me dejan pasar. Janja, ¿por qué ese hámster me da muy mala espina? ¡Janja! Pasad por aquí para ir a Sala Verde. Si no sois bailarines, la respuesta es no. La respuesta es no. Pues vamos a hablar con la gente de aquí a ver qué nos cuenta. A ver si puedo entrar a bailar. ¿Tú qué me cuentas? Vamos a usar Rotak. A ver si despierta. ¿Te vas a despertar? No va a despertar. Pues nada. Creo que voy a usar Hif-Hif o otra cosa. Por aquí no hay nada, es que no sé por qué me meto en las esquinas y sé que no va a haber nada. Janja, ¿tú qué me cuentas? A ver si me dais algo para poder pasar. Janja, gracias por venir. ¿Venís al concurso de Hula Hula? Ajá, pero es que no podemos pasar, no nos lo permiten. ¿Me vas a dar algo? Por cierto, amigos, es la primera vez que participáis, de acuerdo. Entonces tomad esto. Oh, muchas gracias, nos han dado... tienes locos por ti. Ah, no, loco por ti, yo añado la S de más. Baila a su ritmo. Bueno, pues si tengo que bailar a su ritmo no me quedará otra. Esta es la música del Hula Hula. Demuestra que estáis en el concurso para entrar a la Sala Verde. Los concursantes de Hula Hula entrenan en la Sala Verde. Además podéis practicar los pasos delante del espejo. ¡Hasta luego! ¡Buena suerte! Oh, muchas gracias. Y este hámster se quedó aquí atascado. Bueno, voy a hablar con él a ver qué me cuenta. Me hace mucha gracia cuando los NPCs se quedan atascados entre ellos. ¡Kanka! ¡Me alegro de veros! Y eso es todo, ¿y tú? ¿Vas a despertar? ¡Janja! A ver si saludándole despierta. O igual no. Igual no nos ha oído. Ah, vale, así. Eo, eo, ya me acordaba de esto, pero... O sea, que había que usar eo, eo, pero da igual. Manar y Maiden, nunca pensé que os vería aquí. No me habréis seguido hasta aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué haces aquí, si se puede saber? ¿Os habéis venido a ir una vieja historia? ¿Es eso? en ese caso iba a decir caso, una cosa muy rara. No sé si decepcionaré. Eres una vez un hámster muy sabio. Ese hámster tan sabio tenía tres hijos.
Un día les pidió que rompiesen una simple flecha. La flecha se rompió con facilidad. Entonces ató a las tres piezas juntas y... Y creo que la historia seguía algo en plan... Bueno, que... No sé si despertarlo o no otra vez. Que tenía que ver con los tres hámsters. Que me suena muchísimo esta historia. Oh, lo siento. ¿Qué estaba diciendo? Oh, sí. Como decía, tenéis que colaborar para ser más fuertes. Y es todo verdad. Pues eso. En eso se resumía la historia. Y creo que se ha saltado una parte. No importa. Me da pena ver ahí a Paisma llorando. Ahora supongo que nos dejará pasar, ¿no? Que tenemos la canción. ¡Janja! ¿Nos dejas pasar ahora? ¡Eh, Janja! ¿Tenéis vuestra canción, no? Entonces habéis venido a bailar. Bien, entrad. No, en realidad no hemos venido a bailar, pero si no queda otra, pues vayamos allá. ¡Mucha suerte! ¡Ay, por favor! Me saquéis los colores entre todos. ¡Ay, mira, pipas! Y... ¡Ahí está Paisma! ¡Vamos a por ella! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hago yo aquí? Nada. Había pensado en bailar un poco. Nada más. ¿Qué? ¡Pasmina! ¿Está aquí también? ¿Pero cómo? ¿Que no os dais cuenta? Es que son clones. Leña, que es el patapaf ese haciendo aquí maldades. Vaya mierda de derrota que he hecho. Dios mío, he fallado. Bueno, ya está, ya la puedo coger. Necesito pipas para comprar objetos en las tiendas. Y eso ya os compro fuera de cámaras y... En el próximo capítulo, pues, hago una foto o cualquier cosa. ¿Tienes 5 pipas de girasol? Pues nada, perfecto, puedo comprarme una casa. Aquí, en la playa. Janja, a ver qué me cuentas. No es ella, de eso estoy segura. ¿Vais a participar en el concurso de Hula Hula? ¡Ánimo! Vamos a olerla. A ver si huele a Paisma, eso suena un poco... ¡Dejad de olerme! Eso molesta a mucha gente. ¿Por qué vuelvo a darle Janja? Da igual, se me fue la mano. Ay, me lo salto y ya sé lo que voy a hacer. Rotak, vamos a darle un golpe. ¡Paz! ¡Un momento! ¿Qué hacéis? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Palotak! Vamos a hacer maldades. ¿Qué hacéis? ¡Ah! Eso es peligroso, ¿sabéis? No, tranqui. Vamos a usar todas, a ver si sacamos algo. No, tranqui, no llevo a ningún sitio. ¡Disculpaos ahora mismo! Grat, vamos a afilar las uñas en ti. ¿Qué hacéis? ¡Eso es demasiado! ¡Basta ya, Potepuff! ¡Oh, no! ¡Ya está! ¿Ha dicho Potepuff? ¿Verdad? ¡Manar, lo has oído! ¡Potepuff! ¡Lo ha dicho, ¿verdad? ¡Tú no eres Pasmina! ¡Tú eres el diablito, Potepuff! ¡No sois los entrometidos, Potepuff! ¡Puf! ¡Dale, Potepuff! ¡Perfecto! Pues hemos resuelto ya las cosas. ¡Manar, ¿estás bien? Pues vamos para allá, vamos afuera y vamos a buscarla. Pues eso, pues muy bien, hemos mandado a bailar al otro hámster. Pues nada, ya está, solucionado. Vamos detrás. A ver qué sucede. Ay, mira, ya está Penélope. No sé si es... ¡Manar! ¡Vamos a seguirlas! ¡Vamos, rápido! Entonces que se maten o cualquier otra cosa. Yo esto no me lo pierdo. Tenemos telenovela. Jeje. Ok, vale. Penélope y yo somos te junto, ¿la entiendes? Buen intento, ella solo te junta conmigo, impostora. No, tú eres la impostora. De eso nada, eres tú. ¿Ok? ¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso mismo me pregunto yo, lacitos. Tiene que haber una forma de averiguar quién es Pasmina. Todo esto me recuerda a una historia que me contaron. Pues ilústranos, lacitos. Canja, a ver cómo es la historia. Tú solamente cuenta. Ah, pues no ha dicho nada. Pues vamos a... ¡Ay, tenemos que aprender un lexicon! Pues nada, creo que de momento aquí no podemos hacer nada. Vamos a otro sitio, vamos a otra cosa. Vamos a intentar... Es que no sé si... Bueno, voy a intentarlo, es que ando un poco perdida ahora mismo, estoy confusa. Vamos a usar todo lo posible. Aquí, Janja, y seguramente lo que tenemos que hacer es aprender otro lexicon. ¡Oh, Manar y Maiden! ¡Esto es espantoso! ¡Esa mentirosa está intentando engañar a la pobre Penélope! ¿Pero qué dices? ¡Aquí la única mentirosa eres tú! Vamos a usar Rotak otra vez. A ver si golpeando funciona. ¡No me puedo creer que esto esté pasando! ¡Yo soy Pasmina! ¡Tú eres una mentirosa!
Pues nada, pues nos vamos. Vamos a otra cosa, es que aquí de momento no vamos a hacer mucho más. Igual en el baile aprendemos el exijan que nos falta o no sé. En fin, a ver si nos deja pasar. Vamos a hacer la canción o a intentarlo. Y bueno, si me quedo atascada, simplemente decirme en los comentarios y ya lo resuelvo. Es que en serio, no sé qué haría sin vosotros. ¡Anka! ¡Mucha suerte! Vamos para allá. Oh, Dios mío, espero hacerlo bien. A ver, vamos aquí al espejo. Vamos a mirarnos. ¿Queréis practicar el baile? Ellos mientras tanto peleándose y yo aquí preparándome para el baile. Vale, os explico un poco cómo va el baile. Nosotros ponemos la canción y va sonando, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es ir poniendo lazy hands para donde las frutas y se van moviendo al ritmo de lazy hands. Por ejemplo, vamos a parar y vamos a poner frutitas aquí. Por ejemplo, empezará con un Great Great o un Hanka, sí, un Hanka. Luego un Hamnesia, un Bua Bua. Yo lo estoy poniendo por poner, da igual. De momento no es importante cómo las pongamos. Lo importante es... vamos allá. Sí, así está bien. Perfecto. Vamos allá a guardar. ¿Quieres guardar este baile? Sí. Vale, locos por ti. Y ya está. Pues dejar de grabar. Ajá. Ya no tenemos nada más que hacer. Pues vámonos fuera. Vamos a la X. Nahan, quiero salirme. Ajá, no estoy segura de lo que digo. Pero yo quiero salirme. Ay, por Dios. Bueno, pues ya hasta ya tenemos el baile, así que vamos a hablar con este hámster. Y nos vamos a ir a bailar. A ver, lo que explicaba. De momento no es importante cómo hagamos el baile. Con poner desijans aleatorios, creo que vale. Los que son importantes son los que vienen a continuación, ya que hay que hacer una especie de patrón. Especialmente en el último, que el último nunca fui capaz de hacerlo. Porque aparte de tener que poner todos los desijans correctos, me faltaba un desijan en específico. Y ese no lo conocía, o sea, no llegué a aprender. ¡Hanka! O sea, nunca lo llego a encontrar. ¿Vosotros estáis bien? La chica que se acaba de ir es muy maleducada. Queremos bailar. Por favor. No podemos. ¡Hanka! Sí, vale, no podemos hacer nada. Pues me he quedado atascada. Me pregunto qué habrá aquí. Vamos a mirar. No está bien cotillar en los bolsillos, pero igual encontramos algo. Kif, kif, pues no hay nada. Vamos a otra cosa, mariposa. A ver, con esto ya hablamos y... ¡Ah! Es que me falta un Sihan. Tengo una idea de lo que podemos hacer. Y si ataco a Penélope, igual así eso funciona, aunque Penélope no tiene la culpa. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es que es esto, no lo tengo, no sabes esta palabra aún. Y es como, wow. Rotak. Ahí. ¡Oh, Q! ¡No le hagas eso a Penélope! ¡Cállate, mentirosa! ¡No, tú eres la impostora! Vale. ¡Oh, Q! Había que intentarlo. Voy a intentar coger una flor de por aquí. A ver, que por aquí había flores. Vamos a intentar coger una de estas. Hif, hif, aunque igual tengo que darla a Ojehan. Algo igual es tropical. Vale, Ojehan. Y vamos a ver si la podemos coger. Yo creo que podríamos. ¡Es un hibrisco rojo! Entonces sí, podemos. Hif, hif. Vamos a ver si podemos cogerlo. ¡Ah, no puedo cogerlo! ¡Hanja! No puedo cogerlo. Pues vamos a hablar con el capitán. A ver qué nos cuenta. A ver si nos dice que por favor le cojamos una flor o yo qué sé, un poco perdida. Y es que son cosas tontas lo que hay que hacer, pero es eso, es que como hay que hacerlo en un orden específico. ¡Ta, ta, ta, ta! ¿Por qué he hecho esto? ¿Oh? ¿Ha pasado algo? Kanja, a ver si hablando con él pasa algo. ¡Wow! ¡Oh, vosotros! No, nada, solo pensaba en cosas. ¿Cómo se llamaba aquella flor? Hibisco, ¿no? Espera, sí, bueno, como sea. Hay una flor muy poco común. Mi mujer, que bien lo he leído, la quería y se la di. Y le gustó mucho, pero tengo tan mala memoria. Aunque me acordase tampoco es que pudiese ayudarme. ¿Queréis que volvamos? Nahan. No hace falta. A ver si puedo coger la flor. Jaja, por supuesto, divertidos mucho. ¿Sabéis que hay un concurso de baile en la isla, no? A ver, pues vamos a buscar las flores. Es que no sé cómo cogerla. Es que, joder, tantos cuesta estirar la patita y coger la flor. Igual ahora sí puedo cogerla y tenía que haber interactuado antes con el hámster. Vamos a usar Hif Hif, a ver si haciendo esto puedo cogerla. Es que no sé por qué no me deja. Sí, ya sé que algo huele tropical. Yo quiero esta flor. El hibisco, como se llame.
Sí, es un hibisco rojo. Rotak, a ver si haciendo esto funciona. No, no funciona. Y Kabatak tampoco. Pues nada, no sé qué hacer. Igual no es ninguna de estas flores. Igual tengo que tirar más para acá. Aquí tampoco. O igual tengo que coger esta, voy a intentarlo. Es que... ¡ah! Es que no sé cuál coger. No sé si es una en específico o no. Pero bueno, ya estoy dando muchas vueltas a lo tonto y... Ojihan, venga, a ver si puedo coger esta. Igual el hámster dice algo y es un hibisco rojo. ¿Y qué más? ¡Yo quiero cogerla! ¡Quiero coger la flor! ¿Por qué no os tiráis las patas y la cogéis? Algo huele tropical, ya sé que algo huele tropical. Bueno, lo voy a dejar por ahora. Ya en el próximo capítulo de... supongo que me desatascaré. En fin, espero que os haya gustado el capítulo de hoy y hasta la próxima.